Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra discusión de hoy. Entonces, vamos a ver. Déjenme recapitular un par de cositas que pueden ser necesarias. Bueno, creo que todo en sí ya lo tenemos más o menos listo. Bueno, quise recordar quiénes son estas cantidades. Vamos a ver. Entonces seguimos dentro de la discusión de problemas de valor en la frontera y cómo afrontarlos. Y pues bueno, entonces básicamente nosotros partimos de este problema, el problema lineal. Por P de X. La derivada más q de x por y igual a f de x en un intervalo cerrado de 0 a l. Aquí está abierto, pero lo cerramos incluyendo las condiciones de frontera. Entonces y de 0 es alfa y y de l es beta. Entonces, prácticamente a este problema lo que hicimos fue encontrar o utilizar aproximaciones de la segunda derivada y de la primera derivada y luego formar pues un sistema de ecuaciones en diferencias que pues al final de cuentas nos quedó de esta forma. Y nos quedó C sub i, o sea, de esto pasamos a C sub i por y sub i más 1 más a sub i. Sí, más a sub i por y sub i más b sub i por y sub i menos 1. Y esto pues quedaba igual a h cuadrado por f evaluado en x y. Y esta ecuación era válida para i igual 1 hasta n. Y aquí la parte que quería que tuviéramos en cuenta es que el a sub i estaba dado por menos 2 más h cuadrado por q sub i. Voy a llamarle q sub i, pero aquí recuerden que los subíndices o son las aproximaciones o son simplemente las funciones evaluadas en los nodos. De ahí b sub i era 1 menos h medios de p sub i. Y c sub i era 1 más h medios de p sub i. Y aquí también, pues, p sub i es igual a p de x sub i. Bueno, entonces, este es nuestro contexto. Y pues, la última clase estuvimos viendo cuáles deberían de ser las condiciones de la matriz que se forma con estos coeficientes, la matriz asociada a este sistema de ecuaciones lineales. Y pues prácticamente el último teorema que comprobamos en clase nos dice que para que el sistema tenga solución única, tenía que ser o estrictamente diagonal dominante o debía de ser simplemente diagonal dominante, pero que estos c sub i deberían de ser distintos de cero todo el tiempo para todo i. Y en la última fila de esta matriz, que es simplemente b sub n y a sub n, y los demás son cero, pues ahí sí se tendría que cumplir la dominancia diagonal estricta. Entonces, bueno, con todo eso, ¿cómo lo traducimos a la matriz como tal? Bueno, resulta que para garantizar una solución única, una solución única
de las ecuaciones en diferencias, o sea, esto, ecuaciones en diferencias, tenemos que se tiene que cumplir que 2 menos h cuadrado por q sub i debe ser mayor o igual a 1 más h por p sub i entre 2 en valor absoluto más 1 menos h por p sub i entre 2. Esa es una, que esa es la dominancia diagonal, no estricta, simplemente la diagonal, la dominancia diagonal. Y pues la otra condición es que los c sub i, estos sean distintos de 0. Y pues bueno, también deberíamos de tener que el valor absoluto de a sub n debe ser igual al valor absoluto de, perdón, debe ser mayor que el valor absoluto de b sub n, pero eso pues se podría decir que está, que se puede comprobar, pero bueno, pongámoslo de como una condición extra. Entonces, tenemos que 2 menos h cuadrado por q sub i, esto debe ser mayor estricto que, perdón, aquí no sería q sub i, sería q sub n, esto sería mayor estricto que 1, que sería b sub n, 1 menos h medios de p sub n. Por cierto, aquí si se fijan, no estoy colocando el valor absoluto en el término de a sub i, porque ya lo estoy calculando directamente, dado que una de las hipótesis que nosotros colocamos al principio de todo era que q de x iba a ser estrictamente negativo, perdón, iba a ser menor o igual que cero todo el tiempo. Entonces, para todo x. Es una de las restricciones que pedimos para garantizar la unicidad de la ecuación diferencial como tal, o de la solución de este problema de dolor en la frontera. Ok. Entonces, y pues esto de aquí no es mucho, en sí no debería costar mucho trabajo comprobar en qué caso se cumple. Pero bueno, entonces, básicamente de esta última no nos da como algo que comprobar, menos que, déjenme revisar algo, o mejor dicho, hagámoslo a ver qué podemos sacar de aquí. A ver si nos lleva a algo, tendríamos 1 mayor o igual que h cuadrado qn menos h sobre 2 p sub n, multiplico por 2, me queda que 2 es mayor de h cuadrado q sub n menos 2 veces y h p sub n. ¿Qué más podremos sacar de aquí? Okay. No, creo que de aquí no sacamos algo por el estilo, pero tal vez combinándolo con este otro de arriba, pues se llega a la interesante conclusión que, pues más que todo por cuestiones de tiempo y comodidad, pues no lo vamos a entrar en detalle en justificarlo, aunque sería interesante hacerlo en un rato disponible, que para que todo esto se cumpla, basta con decir que h por p sub i es mayor estricto que 2, perdón, menor estricto que 2. Y esto para todo i. Entonces, todas estas condiciones se puede, no es que deducen inmediatamente esto, sino que si esto se cumple, todas las de arriba se van a cumplir. Entonces es un criterio, no es una condición que uno necesite cumplir.
Entonces, si esto de aquí nos sirve como criterio para asegurar lo de arriba, pero es posible que hayan problemas en los cuales esto no se cumpla, pero que todo el algoritmo, o todo mejor dicho, la solución de la ecuación en diferencias, pues sea única y se comporte bien y no tengamos ningún problema. Es simplemente como un criterio para sentirse confiados de que va a funcionar en algunos casos. Y pues eso está resumido en el teorema 2.2, el cual dice que si las funciones p de x, q de x y f de x son continuas, en el intervalo que nos interesa, entonces la solución, o bueno, la aproximación de la solución del problema de valor de frontera tiene una solución única permíteme, creo que me falta una palabra aquí, la aproximación, ah sí, me falta mediante o a través de diferencias finitas, la aproximación de la solución a través de diferencias finitas tiene una solución única si h por p sub infinito es mayor que 2, donde este p sub infinito es igual al máximo en todo el intervalo de la función p sub x, perdón, p de x. Entonces, bueno, esta es como nuestra condición. Si nosotros podemos garantizar un tamaño de paso que me cumpla esto, entonces yo voy a tener por seguro que la solución de mi sistema de ecuaciones producido por diferencias finitas va a ser única. Entonces, tenemos eso. Entonces, y como les decía, no necesariamente siempre es necesario que se cumpla estos. Pueden haber casos en los que no se cumple y aún así la solución es única y todo funciona bien, pero tener una condición con la cual estar seguro que va a funcionar siempre es bueno. Ok. Vamos a ver. Ahora, la única condición o la única cuestión ahora es qué pasa con el error de redondeo. Porque yo ya sé que voy a tener una aproximación, o sea, que voy a poder resolver de forma única mi sistema de aproximación, que es el del sistema matricial que nos quedaba a la última clase, a partir de este sistema de ecuaciones. Yo ya sé que lo voy a poder resolver de forma única, pero ¿qué tanto me va a afectar el error de redondeo cuando yo lo intente resolver utilizando una computadora? Porque está bien, pues puede resolverse el sistema de forma exacta si utilizamos aritmética infinita, es decir, una cantidad infinita de puntos decimales, pero en el momento que usamos aritmética finita, el error de redondeo está presente. Y es por eso que los puse a dar una mirada para que conozcan, en caso de que no lo hayan hecho, el número de condición de una matriz, porque hay una regla por ahí que no es como escrita, es decir, no es que sea al pie de la letra, pero es como un criterio en el que uno dice, ah, si esto se cumple, entonces podría decir que en este rango más o menos va a estar mi aproximación. Y es relacionado con el número de condición de una matriz.
Entonces, para analizar, analicemos el error de redondeo. Y su influencia. Entonces nos interesa estudiar el número de condición de una matriz, bueno, de la matriz que nos interesa ahorita. Y pues nosotros habíamos visto en la última clase que este iba a estar dado por exactamente iba a ser A más 2 raíz de b, raíz cuadrada de b por c por el coseno de n pi sobre n más 1. Y por cierto, aquí por simplicidad, si no, pues esta discusión ya se va muy por las manos y habría que estudiarlo con bastante detalle. Por simplicidad, o tomaremos el caso de p y q constantes. Por simplicidad más que todo. Y pues el número de condición en ese caso estaba dado por esto de aquí. Pero aquí no era n, solo era pi. Esto. Ok, entonces como para intentar analizar cuál sería o cuál sería la dependencia o qué tanto depende el número de condición de este n que está aquí. Entonces vamos a desarrollar en serie de Taylor. Bueno, no lo vamos a desarrollar como tal porque si no también pues, se nos va buena parte del tiempo, pero vamos a considerarlas a partir de aquí. Entonces, por un lado, tenemos que coseno de n pi sobre n más 1, lo podemos escribir como menos 1 más pi cuadrado sobre 2n cuadrado, más un término o de n a la 3, perdón, de 1 sobre n a la 3. Entonces, esto a partir de una expansión en serie de Taylor. Para coseno. ¿Okay? Entonces nos va a quedar algo así. Por otro lado, bueno, tenemos el coseno de pi sobre n más 1 debe de ser 1 más pi cuadrado sobre 2n cuadrado más también otro término 1 entre n a la 3. Estos están como pendientes de verificar, ¿verdad? Para llegar exactamente a cómo se llegó a eso. Y pues, bueno. Entonces, prácticamente solo hay que calcular uno porque el otro se saca a partir del ángulo, el ángulo suplementario. Pues bueno. Entonces, la cuestión es que aquí está. Que con esto podemos llegar a que, haciendo la división y expandiendo en serie de Taylor y todo eso, vamos a llegar a que el número de condición de la matriz debe de ser de esta forma: 16n cuadrado sobre 4pi sobre p cuadrado menos 4q. Por l cuadrado más o de n. Ok, entonces vamos a explicar una cosa.
ver. Bueno, entonces ya con esto podemos más o menos revisar qué tanto depende el número de condición de n. Vemos aquí un término cuadrático y aquí un término o de n. Entonces, el que más preocupa es este término cuadrático, pero lo importante es que lo tenemos la forma, ¿verdad? De ahí el resto de términos que podrían afectar y hacerlo aún peor, realmente no lo hacen peor, es un término o de n. Así que en términos de comparación, este término es como despreciable porque aquí tenemos un n cuadrado. Entonces, significa que hay que estar cuidando nuestro valor de n. No podemos tomarlo demasiado grande, no podemos tomar un número exagerado de puntos o de nodos porque eso va a afectar directamente el número de condición de la matriz. Y entre más nodos tomemos, inicialmente podríamos creer que tendríamos una mejor aproximación, pero llega un punto en el cual ese número de nodos que nosotros tenemos hace que el número de condición sea demasiado grande y por lo tanto, si bien es cierto, la teoría nos podría decir que nuestra solución exacta de la ecuación en diferencias va a estar muy bien, o no, va a estar muy cerca de la solución del problema de valor en la frontera, pero la solución aproximada calculada con una computadora nos va a decir que no es tan así, sino que va a presentar varios errores y inicialmente sin este análisis no sabríamos explicar por qué surgen. Pasaríamos tiempo revisando que el código está bien, que todo está bien, que la teoría está bien, pero no da. La razón por la que no da es porque cuando el número de condición de una matriz es muy grande, pues empieza a ser muy sensible a los errores de redondeo. Entonces, toda operación que hagamos con esa matriz prácticamente nos afecta. En ese caso se dice que la matriz está mal condicionada cuando tenemos un número de condición muy grande. Y lo que se suele hacer para arreglarlo es un reescalamiento. Pero bueno, esas son otras técnicas de condicionamiento de matrices, que está un poquito fuera de lo que nos interesa en el curso como tal. Pero lo bueno es que al menos durante la clase, nosotros no nos interesa un n que sea mucho mayor que, o sea, siempre nuestros n van a ser menor que o menor igual que 10 a la 3. Y bueno, lo único que nos queda pendiente es, bueno, ¿qué tanto es o qué tanto afecta entonces el número de condición? Es decir, ¿qué tanto nos podría afectar el número de condición en la aproximación? Bueno, entonces, recordemos que en todo el procedimiento que nosotros llevamos tenemos tres tipos de o tres valores. Vamos, esto es un análisis del error. Entonces tenemos tres valores. Tenemos el y de x y, que es la solución exacta del problema de valor en la frontera en x y. De ahí tenemos y sub i, que es la solución exacta de las ecuaciones en diferencias en x y. Usualmente la teoría nos ayuda a relacionar estas dos, pero tenemos una más, que es la y sub i con barra, que es la aproximación calculada o la aproximación de y sub i calculada con aritmética finita. Y esta es la que es sensible a los errores de redondeo, no las otras dos de arriba. Entonces, vamos a ver. Entonces, decía que hay entonces dos tipos de errores aquí. El error del método
que este normalmente lo controla la teoría. Permítanme que estoy. Entonces tenemos dos errores. Bueno, en sí serían tres. Pero tenemos dos tipos de errores. Primero, este. Este se estudia a nivel teórico. Este es. Se controla a nivel teórico. A nivel teórico en el sentido de que, pues, simplemente analizando las derivadas, los órdenes de, o sí, el orden de las derivadas y este tipo de relaciones O de N que terminan quedando cuando nosotros hacemos el método de Taylor y nos quedan unos errores de truncamiento. Entonces, los errores de truncamiento usualmente se quedan a este nivel. Y ya luego está el paso más específico, que es el cual nosotros analizamos la diferencia entre la solución que debería ser la aproximación y lo que nosotros realmente tenemos. Entonces, este se controla o se puede analizar con el número de condición de una matriz, como el número de condición de la matriz. Entonces, para este último error es en el que les digo que hay una especie de regla de mano, podría decirse, una regla de mano, porque es como no es que específicamente dice así o se puede analizar de esa forma, pero es como, por decirlo así, lo práctico. Entonces, si nosotros tenemos que el número de condición de la matriz A es aproximadamente 10 a la n, entonces uno no debe de esperar una precisión en más de 15 menos n cifras. Como les digo, no es una regla tal cual, en el cual siempre se va a cumplir, pues se pueden buscar casos patológicos, pero a nivel de lo que uno debería de esperar, puede decir esto está muy bien o esto está mal. Entonces, si el número de condición está del orden de 10 a la n, entonces uno no debe de esperar una precisión en más de 15 menos n cifras. Así que si tenemos un número de condición muy alto del estilo 10 a la 10, no podríamos esperar una precisión en más de 5 cifras. Eso es lo que nos dice. Pero si nosotros nos mantenemos aquí, como les digo, en una precisión o un número de nodos que sea del orden de 10 a la 3, entonces pues prácticamente el número de condición estaría en un orden de 10 a la 6 por este n cuadrado, ¿verdad? Entonces, si el número de condición está en el orden de 10 a la 6, pues esperaríamos unas 9 cifras que estén bien, aproximadamente. Entonces, eso es bastante bueno. Es usualmente para redondeos utilizamos 6 cifras como típico. A menos que ya queramos algo mucho más preciso y ahí pues nos vayamos hasta intentar que las primeras 15 cifras sean iguales. Pero ahí pues es más complicado porque hay que hacer el balance. Porque si usamos muchos nodos, este error se reduce, pero este empieza a levantarse, este error de aquí. Y si usamos muy pocos nodos, este se reduce, pero este se queda un poco alto. Entonces aquí la moraleja es que no siempre más es mejor. Y pues a partir de ahí, como se imaginarán, debe de haber una teoría en la que estudien cuánto debe ser lo óptimo y todo eso. Ahí no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es mi interés que sepan que este análisis se hace internamente.
Y pues bueno, entonces ese es el papel de el número de condición aquí. Bien, ahora okay. Entonces, vamos a ver. Analicemos un poquito más sobre este error ahora. Porque sí, dijimos que se controla a nivel teórico a partir de errores de truncamiento, pero veámoslo en la práctica, pues no solo me lo crean. Entonces, vemos este ejemplo. Considere el siguiente problema de valor en la frontera. Y es este. Este problema de acá. Entonces es un problema en el cual pues P de X es igual a 0 y Q de X es igual a esta constante gamma. ¿Ok? Entonces aquí lo único que pedimos es que gamma sea mayor que 0. Eso es para que, porque si este menos gamma representa Q, así que si gamma es mayor que 0, entonces Q va a ser negativo, tal como se pedía al principio. Entonces, bueno, aquí sea E sub I igual a esta diferencia. Y de X I menos Y sub I. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que... Entonces debemos de llegar a esta ecuación, pero permítanme lo chequeo. Buscar una ecuación. Okay, entonces, si repasamos nuestras ecuaciones, que como aquí no le vamos poniendo número, va a ser un poco complicado referirnos a ellas, así que las voy a escribir yo. Entonces, teníamos esto, teníamos que C sub I, Y evaluado en X sub I más 1, más A sub I, Y evaluado en X I, más B sub I, Y evaluado en X sub I menos 1, más h cuadrado por el tau sub i. Esto iba a ser h cuadrado por f evaluado en x sub i. Y con los a, b y c que ya teníamos arriba. Y luego nosotros. Nos quedábamos con las aproximaciones que al final quedaban definidas a partir de esto. Perdón, aquí es y sub i más 1 y aquí es y sub i menos 1. Entonces, para introducir este término que del error, vamos a restar lo de arriba menos lo de abajo. Ahora, solo hacer énfasis en que lo de arriba son los valores exactos y estas son las aproximaciones hechas. Así que estos números tal vez no coincidan exactamente con los de arriba, porque falta este término de h cuadrado menos t sub i, perdón, h cuadrado t sub i.
Entonces, estos seguramente difieren un poco de los de arriba, pero compensan, o mejor dicho, estos valores compensan este término que está de más. Así que con esas dos ecuaciones, ya teniendo claro que estas dos son cantidades diferentes como tal, pues hacemos la resta y nos queda que C sub i por E sub i más 1 más A sub i por E sub i más B sub i por E sub i menos 1. Y pues esto nos tiene que quedar igual a, esto va a quedar 0, igual a menos h cuadrado por tau sub i. Bien. Listo. Y pues tenemos esta nueva sistema de ecuaciones lineales donde E sub 0 va a ser igual a 0 y E sub n más 1 debería de ser, sí, E sub n más 1 nos queda 0. Ok. Entonces, ahora recuerden que estos C sub i, A sub i y B sub i en sí dependían de quiénes eran P y Q. Así que al final, usando las fórmulas para C, para A, B y C sub i, con la de este problema en específico, en las que pues, P sub i sería 0 y Q sub i sería menos gamma, entonces este sistema quedaría 2 más gamma h cuadrado e sub i igual a e sub i más 1 más e sub i menos 1 más h cuadrado tau sub i y siempre con esto. Ok. Entonces, fíjense que con esto nosotros podemos resolver. Podríamos intentar resolver perfectamente, pero no es nuestro objetivo resolverlo aquí, sino que vamos a decir sea E sub infinito igual al máximo de los valores E sub i, el máximo de todos ellos, y sea tau sub infinito el máximo de los tau sub i, en valor absoluto. Entonces, voy a tomar esta relación de aquí y la voy a poner en valor absoluto. Me va a quedar 2 más lambda h cuadrado por el valor absoluto de e sub i. Lo saco porque toda esta cantidad es positiva. Igual al valor absoluto de esto. Tau sub i. Entonces, esto por desigualdad triangular va a ser menor o igual que la suma de estos valores absolutos. Y esto en sí se cumple para todo. Bueno, esto todavía no. Esto de aquí, podemos tener completa seguridad de que este E sub i más 1, sea quien sea, es menor o igual que E sub infinito. Porque E sub infinito es el máximo de todos los E sub i, este incluido, sea quien sea i. Lo mismo va a pasar con este. Este término E sub i, sea quien sea la i, va a ser menor o igual que E sub infinito. Y lo mismo va a ocurrir con este tau sub i. Sea quien sea la i, ese número va a ser menor o igual que tau sub infinito. Ahora, esto de aquí no es nada más que 2 veces E sub infinito más h cuadrado tau sub infinito. Y si todavía no han aprendido este truco en análisis matemático, pues se los cuento. Ustedes tienen que esto de aquí se cumple para todo i. Y este lado de la derecha no depende de i. Eso significa que, en particular, se va a cumplir para el i que haga que esto sea máximo. Entonces, esto que solo voy a copiar aquí, por e sub infinito, esto debe ser menor o igual que este número.
Entonces, aquí la estrategia es irse quitando el I y cuando ya no tenga I, afirmar que se va a cumplir también para el I del lado izquierdo o el término que tiene I en el lado izquierdo. Eso es para hacer acotamiento de cantidades a partir de un máximo. Entonces, es una técnica que se utiliza bastante, por eso le hago énfasis. Entonces, si yo aquí expando, ¿verdad? Para hacerlo aún más evidente. Más h cuadrado, tau sub infinito. Nosotros tenemos que estos se cancelan y nos queda, bueno, nos va a quedar un término en el cual el h cuadrado también se cancela y nos queda gamma e sub infinito menor o igual que tau subinfinito. Pero este término, según la teoría, es O de h cuadrado. Porque es la aproximación que nosotros hicimos. Entonces, según el error de truncamiento que nosotros nos quedó aquí, pueden revisar en la teoría que nosotros llegamos a la conclusión de que era O de h cuadrado. Porque había un término de h cuadrado y un término de O de O. H a la 4. Pero ese término de H a la 4 de hecho salió con este O de H cuadrado de aquí. Entonces, en resumen, habíamos utilizado dos fórmulas cuyo error de truncamiento era O de H cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que como esto es una constante, el gamma, entonces, de aquí podemos deducir que es subinfinito. Es O de H cuadrado. No es la misma cantidad, pero el término O es para acotar. Entonces, si esto es menor que un término O de H cuadrado, lo convierte automáticamente en un término O de H cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente acabamos de demostrar, para este caso en específico, ¿verdad? Acabamos de demostrar que este error, que es el error de entre la solución exacta y la solución de la aproximación cae dentro del orden de el error de truncamiento. Así que por eso les decía que estaba a nivel teórico, que ese es controlable. El otro es el que va a depender en sí de cómo esté formada nuestra matriz. Es decir, o en otras palabras, este error lo define el método que nosotros utilicemos y el otro error lo define cómo esté configurada la matriz que con la que vamos a resolver. Entonces, pero bueno, esto solo es para este caso. Esto fue para una familia de problemas que, si bien no es despreciable, pero no son todos los problemas que nosotros queríamos. Simplemente agarramos Q constante y P igual a cero y ya. Ahora, ¿cuál es el teorema general? El que sí nos dice cómo es la cosa. Pues es el teorema 2.3, el cual nos dice que con las condiciones del teorema 2.2, que es el con el que empezamos, el teorema 2.2. Entonces, además de las condiciones para que haya una solución única de la aproximación del sistema de ecuaciones en diferencias, además de eso, si Q de X es menor o igual que menos gamma, y este gamma es menor, este menos gamma es menor que cero, para X entre 0 y L. Entonces, Y de X sub I menos Y sub I es menor o igual que una constante C por todo esto. Tau sub infinito más el máximo de
de valor absoluto de E sub 0, el error en el extremo izquierdo, y el valor absoluto de E sub n más 1, que es el error en el extremo derecho, donde esta constante C también está determinada, es el máximo entre 1 y 1 sobre lambda. Perdón, 1 sobre gamma. Y este es el teorema fuerte, fuerte en este caso. Porque vean que aquí ni siquiera está suponiendo que los errores en los extremos sean cero. Y eso es todavía más general de lo que hemos trabajado hasta ahora. Porque aquí siempre nosotros hemos utilizado que en los extremos hayan condiciones las cuales nos permiten que estos errores sean cero. Pero ya vamos a ver que hay unas, va a ser en la clase, en la próxima clase, que hay unas extensiones de problemas de los que hemos resuelto, en los cuales pues estos no necesariamente son cero, porque basta con que nosotros vengamos y acá arriba en el problema original, en lugar de tener esta condición, podemos tener alguna con la derivada. O sea, por ejemplo, basta con poner aquí una derivada. Y pues ya todo lo que hemos hecho funciona, pero la condición en el nodo izquierdo ya no hace que el error sea cero, sino que tiene una aproximación ahí. Entonces, ese pequeño cambio es suficiente como para considerar importante qué pasa si nuestro error en los extremos no es cero. Y este teorema lo generaliza. Entonces es un teorema bastante fuerte. Pero básicamente lo que nos dice es, de esta cantidad, solo es decir, de toda esta cantidad no va a pasar el error de aproximación con aritmética infinita. Eso significa que está controlado. Y es más, si esta es una aproximación que dependa de h, y esta también, al hacer h tender a cero, pues significa que la solución exacta del problema y la solución exacta de las ecuaciones en diferencias van a tender a cero. Es decir, la diferencia entre ellas va a tender a cero. Eso significa que si yo hago el h mucho más pequeño, pues no, con aritmética infinita voy a tener la solución exacta. Ahí el problema es que no podemos descender tanto el h por lo que discutimos justo antes. Al final de cuentas, h y n están relacionados, recuerden. Entonces, no puedo descender demasiado h porque entonces aumentaría n. Y si aumento mucho n, empiezo a condicionar mal la matriz. Y si condiciono mal la matriz, pues entonces pierdo precisión por redondeo. Entonces, ahí hay que buscar un h equilibrado. Entonces, bueno, a ver. Ah, ok. Bueno, podemos aprovechar cinco minutitos de los en comentar lo siguiente. Esto, pues, es como lo hemos estado usando, pero bueno, y vamos a dejarlo claro aquí. Decimos que f de x es o de g de x si existe una constante c mayor que cero, tal que f de x es menor o igual que c por g de x. En otras palabras, eso quiere decir como que básicamente está, f de x está dominado por g de x de cierta forma. Entonces, cuando decimos que un término es o de h cuadrado, lo que significa es que, pues, aunque hayan otros términos, el que domina es h cuadrado. Por ejemplo, si nosotros hacemos o analizamos 5x menos 1, esto es o de x. Porque aunque la gráfica de esto sea, vamos a ver, aunque la gráfica de esto sea, en 0 sería menos 1,
Bueno, de hecho voy a ponerle aquí más uno. Entonces, aunque aquí la gráfica primero esté en 1 y luego esté en 6, digamos acá arriba, no voy a hacer mucha escala. Entonces, la gráfica de la primera sería algo así. Algo así. La de la izquierda sería así. Y la de O de X sabemos que va así. De hecho, la voy a hacer en otro color. La de O de X va en esta forma. Entonces, como definitivamente esto no es menor o igual que esto otro. Pero llega un punto en el cual si yo multiplico esto por una constante, pues esto va a estar controlado por eso. Es decir, va a, o mejor dicho, si yo multiplico esta por cierto escalar, yo puedo asegurar que la función que tengo aquí va a ser menor o igual que esta. ¿Y cuál es ese escalar? A ver, aquí primero era más, ¿verdad? Entonces bastaría con tomar c igual a 6, por ejemplo, y ya eso me haría que cuando x sea o sea mayor que un número en específico, pues esta función domina sobre la otra. Es decir, si yo hago c igual a 6, entonces tendría algo más o menos así. Perdón. A ver. Algo más o menos así. Esto sería 6x. Y esto de aquí sería simplemente x. Ahora, pero eso no termina de resolver, ¿verdad? Porque aún hay una parte en la cual esta sigue siendo mayor. Ahora, aquí es donde está la parte que hace falta. Para x mayor o igual que x0. Donde este es para algún x0. ¿Ok? Correcto, es lo mismo que en estructura de datos. Entonces, básicamente, si a partir de un punto, un múltiplo de la función supera la otra después de este x0, entonces es O de ese valor. Entonces, bueno, aprovechando los 5 minutitos, si alguien no lo tenía claro, así como me preguntaron, pues entonces ya estaría. Igual, les repito que me parece que al final del libro debería haber un apéndice en el que hablen de eso, si lo quieren una explicación más detallada. De hecho, en la sección 1 del apéndice justo lo hablan, así que le pueden dar una mirada extra también, pero básicamente es lo que les dije. Cositas más, cositas menos. Pero con la intuición creo que nos basta. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, como les digo, como les había dicho, perdón, prácticamente me está costando demasiado dar la clase el miércoles, básicamente porque tengo un compromiso que termina justo a la 1 y 20, y antes pues había logrado salir un poco antes, pero mejor para no estar así, vamos a recibir la clase lunes y martes y jueves y viernes. Y si de repente algún miércoles se puede, yo les avisaría con anticipación. Pero entonces de normal va a ser lunes, martes y jueves y viernes. Entonces mañana nos veríamos siempre a la 1. ¿Están bien? Ok. La idea sería sí siempre hacer sesiones de ejercicios. Solo tengo que ver exactamente cuándo. De repente podemos usar los miércoles, de repente la última media hora. Así no. Podemos utilizar para hacer alguno que otro ejercicio. Y sobre el examen, de momento lo tenemos para el 22, pero de repente podría quedar para el 25 y el lunes 25 darle un poco de espacio. Entonces, eso todavía lo tengo que ver, porque en sí van a entrar el capítulo 1 y el 2 del libro. Y pues el 2 nos hace falta un poquito y revisar unos cuantos ejercicios. Entonces, creo que sí vale la pena pasarlo para el lunes. Lee, pero el lunes no es Ya. álgebra también. Ah, quedó para el. A ver. Sí, el de álgebra es el 20, el 25. Ok, entonces. Bueno, voy a tener que organizar bien los exámenes para que no queden el mismo día y tampoco que queden uno después del otro, porque si no va a ser bastante
es bastante cercano y pues de repente rinde bien en uno y en el otro no tan bien por la cercanía. Entonces voy a organizar bien los horarios de esas dos para que no queden tan cercanos, pero les voy a confirmar. Y respecto a la tarea, esa se las... Ahora, lo que me está costando de la tarea es elegir los ejercicios porque son como 30 de cada uno y pues irlos haciendo para ver cuáles son recomendables y cuáles no, pues lleva algo de tiempo, pero voy a hacer la selección hoy de los dos capítulos y así pues ya lo pueden ir trabajando. Igual no creo que sean más de, no creo que sean, creo que van a ser unos 5 ejercicios por capítulo de los que aparecen ahí y pues se los voy a dar para mañana, sí, para mañana los tendría. Ok. Entonces, bueno, si quedamos, voy a ir viendo lo de los días de examen. Igual por el día de examen no se preocupen, que lo importante es que vayamos avanzando en el contenido y luego vemos eso. Y el resumen de los documentos va a ir junto con la tarea. Entonces, porque igual tampoco es muy urgente el resumen, así que con la tarea. La tarea va a ser antes del examen para poder practicar. Sí. Sí, la Okay. tarea. Lo más tardar quedaría junto con el examen, pero sí. Ok, entonces, bueno, aquí los dejaría por hoy. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.